Así es, una vez más, bueno, ya en mi querida Córdoba, porque ya van 3 años consecutivos, ininterrumpidos, que vengo aquí a esta preciosa ciudad, así que más que contento, ¿no? Mi nombre es Julio Maciotti, soy pianista, soy compositor, soy de Argentina y ando por el mundo mostrando un poco mi música, mis historias, mis leyendas. Básicamente, al crear mi propia música puedo crear un poco mi propio mundo y eso es lo que intento mostrar y compartir, ¿no? Y siempre tratando de nutrirme también de cada ciudad que voy visitando y cada público que voy compartiendo. Así que esa es un poco mi historia, ¿no? Bueno, en realidad se repite algunas cosas, pero otras no. Por ejemplo, se repite el sitio, se repite el piano, pero no la música, porque la música siempre se va renovando, ¿no? Y esto es un poco el ciclo que voy transitando. Es viajes, inspiración, creación y luego volcar en la ciudad. En este caso, cuando regreso, vengo con todo el bagaje, digamos, de nuevas composiciones, nuevas propuestas, nuevas ideas. Eso es un poco el motivo de la vuelta, ¿no?, a las ciudades. Yo creo que soy, a ver, si yo tuviera que definir mi música de alguna manera, con una palabra, yo la llamaría libertad. Libertad porque, y honestidad, porque ser, digamos, la propia música es eso, es un gran salto a la libertad, a derribar un montón de prejuicios, de paradigmas que podamos tener los artistas y justamente romper con eso, ¿no? Eso es mi música para mí, es la libertad absoluta. Y mostrar eso justamente, ¿no? En este concierto voy a presentar en mi último disco que se llama Música para cambiar el mundo. Y es una serie de 10 composiciones donde cada título intenta ir reforzando esta idea de que nadie puede cambiar el mundo por sí solo, pero sí podemos tomar una actitud de mejorar el mundo de alguna manera, aportando un pequeño grano de arena que nos toque, ¿no? Y bueno, con mi música lo que estoy haciendo es eso, se llama Música para cambiar el mundo y básicamente el hilo conductor es que son conciertos, todos los conciertos que he hecho han ido de la mano con algún acto benéfico o alguna institución benéfica para poder aportar con la música, bueno, poder ayudar a recaudar fondos y mejorar un poco, además de pasar, digamos, un momento agradable, un momento de reflexión o de entretenimiento, poder poner al servicio la música, en este caso, y bueno, de las personas que estén necesitando algún tipo de ayuda. Círculo, bueno, yo creo que aquí redunda un poco este concepto, ¿no? Es el real círculo de la amistad, nada más y nada menos. Y yo creo que la amistad es lo que nos ennoblece a los seres humanos y lo que nos permite también ser generosos, ser receptivos también. Y bueno, y esto de la vida, que es unir y venir, es un dar y recibir. Y yo creo que bueno, además de la belleza que tiene este sitio, por supuesto, el concepto, ¿no?, que tiene desde su fundación, eso me parece, como te decía, es como redundar en un mismo concepto todo, ¿no?